Muy buenas a todos, seguimos con Minecraft. Dale, dale al botón, dale al botón, dale, dale. Pues ya está, aquí estamos. Vale, pues como os dije en el capítulo anterior, efectivamente he grabado directamente, de hecho voy a continuar. Y el caso es que he visto que el arbolito ya nos ha crecido, los pastos van bien ahí, o sea que sin problemas, que vayan creciendo a su ritmo. Y lo dicho, vamos a asegurar la entrada de nuestro barco para que no tengamos ningún problema a la hora de que vengan los enemigos. Tenemos que hacer algo con el caballo, que se me va de varetas. Una especie de pequeño establo. Así que aquí. Vale, y quiero recoger, mira, más semillas que tenemos por aquí. ¿Por qué no coges el caballo? No lo sé, tío, me he ido a andar y aquí he llegado a parar. Vale, aquí tenemos una buena cascadita, tenemos mucha piedra que podemos empezar a coger de aquí y no cavar desde el otro lado. Ya tenemos tierra, tenemos distintos materiales, así que en el día de hoy vamos a hacer los hornos. Vamos a proteger nuestra casa y luego ya lo que nos ocurra si nos da tiempo. Así que en primer lugar vamos a hacernos armas decentes. O sea, vamos a pasar a la era de la piedra, por Dios santo. Entonces necesitamos hacer unos cuantos palos. Vale, eso por un lado. Entonces nos ponemos por aquí y nos vamos a coger la piedra, ¿vale? Nos hacemos el pico de piedra. Esto por un lado, lo cambiamos por este. Nos vamos a hacer, bueno, de palas vamos a hacernos unas pocas. Vale, eso es, de palas unas poquitas. Vale, vamos a hacernos más palos. De espada tengo una de piedra, con lo cual, bueno, de momento va bien. Tenemos el pico, vamos a hacernos el hacha. Una azada también. Y el hacha. Eso es. Vale, de momento con esto vamos ahí guay. Otro piquito que no queda mal. Vale, esto por aquí, esto por aquí. Esto lo dejamos aquí. Y el hacha. ¿El hacha no me lo he hecho al final? ¿El hacha? ¿Qué he hecho? El otro pico y no he hecho el hacha. Así soy yo. Vale, pues vamos a por más piedra. Vamos a coger al caballo. Tengo que acostumbrarme a moverme con el caballo. Venga. Eso es. Vale, me dejas aquí, crack. No te vayas tú muy lejos, que la vamos a liar como te metas por aquí abajo, ¿vale? Esto tiene una caída bastante importante, ¿no? Así como aquel que dice. Vale, vamos a hacer la bajada aquí. Vale, ahí tenemos cueva. Pero de momento pillamos piedra. Vale, vale, y vamos a poder acoger de todo para adentrarnos dentro sin tardar mucho. O sea que tampoco nos viene muy mal. Ahí lo tenemos. Esto era gravilla, si no recuerdo mal, ¿no? ¿No viene el agua para acá? Perfecto. Vale, con esto de momento... Bueno, no, de momento no. Vamos a coger más porque necesito para los hornos. Vale, no sé qué clase de enemigos podrá haber. Así que espero no encontrarme con algo muy desagradable. Esto era gravilla, ¿verdad? Ah, no, andesita. ¿Y qué es la andesita? No tengo ni idea de qué es la andesita. Ahí os lo digo, ¿eh? ¿Y pone que es la andesita? No, ¿no? Sin más. Andesita. ¿Y esto se hace bloque? Andesita pulida. Anda, mira, otro tipo de material. Vale, pues lo dicho, es que hace mucho que no juego a Minecraft. Así que todas las versiones que ha habido después, pues no me he coscado mucho. El caballo se pira donde le da la gana. Tranquilo, ¿eh? No sea que te traiga yo para que luego tú te vayas donde te dé la gana. Te digo yo que hay que hacer un pequeño establo para el caballo, porque si no, se nos va, se nos va, se nos va. Vale, en primer lugar, centrémonos. Vale, está anocheciendo. Bueno, ahora nos dará tiempo. Necesito palos. No tengo palos. Necesito madera. Vale, vamos a dormir lo primero antes de que se generen los enemigos. Que como se generen los creepers por aquí, la Sí, se está anocheciendo, ¿no? A ver, crack. Vamos a ver. Ya está, está a punto de anochecer ya. Bueno, pues me da tiempo a coger esto. Claro, si te vas a poner así, aprovechamos hasta el último instante. Hala, para mí para siempre. Ahí está la puesta de sol y todo, a dormir. Perfecto, venga, vamos, ahora sí. Vamos a darle ritmillo. Hay que darle ritmillo. Ahí, vamos, vamos. Necesito papelito, necesito papelito. Vamos a hacer una cosita. Vamos a hacer un par de hornos. Eso es.
Vale, la pala la vamos a poner aquí. El saddle aquí. Y ahora entonces lo ponemos aquí. Hacemos todo esto. Vamos a hacer unos cuantos palos para el futuro. Ahí los tenía, no los he visto antes. Así soy yo, no pasa nada. Y hacemos el hacha. Ok. Vale, ya estoy pegando el inventario, así soy yo. Bueno, los árboles crecen, ¿vale? Los árboles crecen, con lo cual no está nada mal. Ya tenemos maderita en casa cerquita. A ver, crack, ven aquí, anda. Vale, perfecto. Mira, justo aquí debajo tenemos enemigos. ¿Por qué tiro la caña? Uf, qué mala costumbre tengo de darle a la Q. Eso me pasará factura, ¿eh? Os lo digo. Eso al futuro me pasará factura. Vamos a comer un poquito. Vale, los cultivos más vale que espabilen porque si no, vamos a tener que matar. Bueno, en fin. Vale, vamos a coger un montón de arena. Vamos a hacer una especie de establo para el caballo y vamos a protegernos así como el que no quiere la cosa. Vamos a poner los hornos y vamos a empezar a calentar pececitos para comer. Porque tengo pececitos, ¿no? Sí, siete. Y no sé que los haya perdido en algún lugar, ¿sabes? El típico. Que lo he lanzado. Vale, eso hay que picarlo. De momento no nos interesa. Vale, yo creo que con esto tenemos para empezar. Más que de sobra. Entonces, a ver. Ya que estoy haciendo esto aquí. Bueno, esta es la bajada. Vamos a poner. Por aquí. Vamos a ponerlo en dos filas de momento. Con dos filas valdrá. Vale, este va a ser el establo. Un poquito más grande. Ahí lo tenemos. Le ponemos aquí un par de paredes. Eso es. Sí, aquí vas a estar tú, crack. Eso es. Y eso es. Ok. Le ponemos esto aquí y esto aquí. Para que se. Uf, no sé si. ¿Vas a entrar tú aquí? No, ¿verdad? Ya me imaginaba yo. Pues no. Hay que quitar esto. Esto también. Esto también. Le ponemos aquí esto. Pero claro, sí queda un poquito feo. Vale, pues una pedazo de entrada enorme. Es lo que. Vaya, hombre, por ahí me va. Vale, entonces ahora te pongo aquí dentro. Eso. Ojo. Bueno, eso para decorar. Esa es para decorar. Vale, entonces ahora tenemos que hacerte lo que viene a ser las vallas, que no me acuerdo cómo eran, pero lo averiguamos rápidamente. A ver. Sé que era algo así. Mira, esta es la puerta. Vale. Esa es la puerta. Vamos a hacer esto así. Y esto así no era las vallas. A ver si me acuerdo cómo se hacen las vallas. Ah, tranquilo. Vallas. Vale, perfecto. Pues lo tengo. Lo tengo, Jabelgo, lo tengo. Madre mía, increíble. Sin acordarme de nada. El día que me acuerde vais a flipar. Entonces ponemos esta aquí. ¿Solo me ha hecho una? ¿Cómo eres tan ruin? Anda apurado de. Vaya, y esta es la puerta. Venga. Ahora sí, pongo esto ahí, a ti te meto para adentro, te pongo esto aquí, eso sí, y ahora pasamos, ¿no? A ver, crack. Vale, saltando, saltamos, entramos. Pues ya está, para entrar yo y salir yo, y tú ya entras y sales como quieras. Vale, pues ya tenemos, por lo menos para que el caballo tenga un establo y no se nos pire por ahí por la noche, cuando sea o lo que sea. Nos está creciendo la madera al lado, perfecto. Ese árbol ya veremos si crece o no crece. Seguramente no crezca porque no está al lado. Verás cómo ahora crece mejor. Entonces, lo tenemos listo. Vale. Incluso me sobra una valla. Bueno, la guardaremos para un futuro. Vamos limpiando aquí. A ver, tenemos los hornos. Ok. Vale, hay que gestionar la casa. Vamos a gestionar un poquito la casa. Porque, claro, a ver, esta columna en medio ya me sobra. Eso es. Vale, y ahora para subir a la parte de arriba, lo vamos a gestionar bien. Vamos a dejar esto con altura.
Y vamos a ser prácticos. Cuanto menos. Esto fuera, esto fuera. Venga, fuera el piso de arriba. Bueno, lo tomamos algo. Vale, este bloque lo quitamos, con lo cual esto también. Vale, esto por un lado. Si yo pico ahora con esto. Vale. Entonces este de cuarzo lo podemos poner de momento aquí. Vale. Y vamos ganando espacio. Que el barco es muy bonito, pero hay que hacerlo guay, ¿sabes? A ver, la arena, la arena, la arena. Vamos a ponerla aquí. Vamos a gestionar el barquito para que si no sea esto, vamos. Eso es. ¿Cómo gestiono? ¿Cómo gestiono? ¿Cómo gestiono? Y esto nos sobra. Y esto para mí, que nunca se sabe. Pues sí, hay que hacer más caña de pescar. ¡Muy bien! Vale, entonces, mira, esta línea la puedo dejar para ir poniendo los cofres y demás. Esta sí que le voy a quitar. Vale, entonces ponemos aquí. Y esto aquí. No tengo más bloques, ¿no? Madre mía, lo que tengo es el inventario petadísimo. Pero vamos, no pasa nada, crack. No pasa nada, ni media. Bueno, si yo pongo esto aquí, esto aquí, esto aquí y esto aquí. No me hace falta rellenar lo de abajo. Lo de abajo es por si alguna vez hay una explosión o algo, que no se me caiga todo al mar y se pierda y esas cosas. Pero bueno, va bien la cosa. De momento va bien la cosa. Bueno, ya tenemos bastante espacio. La cama no la quiero mover, pero la moveré seguramente. Bueno, sí, vamos a moverla. Luego hay que dormir, que si no, pasa lo que pasa. Vale, la camita, ahí. Tenemos una antorcha, dos antorchas. Ahora conseguimos carbón para más antorchas. ¿Esto lo podré quitar o es obsidiana? Ah, pues no. ¿Qué es esto? Bloque de carbón. ¡Vamos! ¡Vamos con el carbón a tope! Ok. Pues ahora. Bloques de carbón para mí. Eso es. Estamos cargando todo, pero así es la vida. Bueno, de momento cogemos la escalera, quitamos esto. A ver, crack. Hay que hacer esto funcional. Que era un barco muy chulo, sí, pero como ya no nos podemos ir en barco, pues ahora hay que hacerlo esto funcional. Entonces, ponemos aquí por fuera. Cerramos aquí. Que quede bonito. Necesito espacio como sea. Vamos a poner ya los hornos. Vale, por ejemplo, el horno aquí. Y teníamos otro horno. Le puedo poner aquí para que me caliente por la noche, ¿sabéis? Eso, se me prenda la cama a fuego. Una de dos. Vale, tenemos esto por aquí. Ahora sí puedo coger las otras escaleras. Vale, vamos a empezar a guardar cosas. Y me voy a trasladar la mesa para adentro también. ¡Ole! ¡Ole! Vale, la mesa me gusta que sea práctica. Así que vamos a pillar la mesa, lo cambiamos por esto. Vale, y la tenemos aquí en medio, que además hace decorativo. Y aquí gestionamos ya lo que sea. Vale, tenemos un baúl aquí, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo podemos gestionar esto. Cosas que no necesito ahora mismo. Las vallas. No se puede montar. Que una es de roble y la otra es de jungla. Venga, vale. Crack. Los saddles. Aquí. El hilito por acá. La comida por aquí. La esponja ya veremos para qué la utilizamos. La madera. Dejadme en los comentarios todo tipo de cosas. Porque ya os digo, no me acuerdo. Con lo cual todo me va a venir fenomenal. Vale, las escaleras por aquí, el cuarzo, bueno, el cuarzo de momento me lo quedo. Y el cuarzo cincelado también, pues si necesito. El carbón lo metemos aquí de momento. Y esto aquí, pues si tengo que dar un bocadito, un tentempié. Y esto que tenemos aquí es polvo de hueso, que no sé dónde ha aparecido, pero lo tenemos. Vale, entonces, la cosa es, tenemos que cerrar aquí, con lo cual vamos a coger arena de aquí. Nos vamos a hacer una especie de barricada
y me voy a ir a dormir porque ya está anocheciendo. Dame el otro huevo, que nos vamos a plantar una granja de huevos en breves también. Venga, dale. Vamos, a tope. Esa es la buena, esa es la buena. Al picoteo, vamos ahí duro. Estoy bajando la playa a un nivel, a tope. Eso es, dale, dale, pica, pica. No vamos a ir a dormir. Que me estoy viniendo arriba y verás tú la que vamos a liar. ¿Dónde está la cama? Aquí, a dormir. ¡Vamos! Un día más sin verte, cariño mío. No hay una cabeza buena, no hay una cabeza buena. No hay una cabeza buena, no hay una cabeza buena. Vale, ahora vamos a rellenar estos huequitos. Por el que dirán. Esto me lo puedo llevar, ¿no? Sí, venga. Y este también. Ladrillitos infernales que ya veremos cómo los combatimos. Ok. Vale, oye, el caballo no lo he guardado. ¿Y dónde está el caballo, tío? ¿Te he dicho yo que el caballo se me iba a perder? Mira, no lo he guardado en su sitio. ¿Dónde está el caballo, loco? Se me ha olvidado meterle dentro. ¿O lo dejé dentro? ¿Dónde está el caballo? ¿Dónde se supone que está el caballito? ¿Al loro, nene? ¿Dónde está el caballo? Lo dejé dentro, ¿no? No se me habrá caído por ahí, ¿no? Bueno, ya aparecerá, si tiene que aparecer. ¿Al loro con el caballo? ¿Dónde se quedó el caballo, tío? A ver, eran cuatro caballos, ahora hay tres. Me falta el mío. Bueno, ¿qué le ha pasado al caballo? No te habrás hecho invisible, ¿no? Pues sí, vale. Mi caballo ha desaparecido, nada. Ya aparecerá, supongo. ¡Oh! Mírale dónde está. ¿Serás...? Vale, o sea... Espérate, definitivamente tengo que dejarle encerrado. No le puedo dejar suelto. No. Y no te hago... Vale. Madre mía, madre mía. Caballito, qué sustos me das. Y de aquí, ni te muevas. Ni te muevas, crack. La madre que le trajo al caballo, qué susto me ha dado. Bueno, entonces, vamos a terminar con esto. A ver, por un lado, de momento vamos a ir poniendo esto. Y vamos a ir poniendo... No sé si me va a dar para dos. Vale, esto por un lado. Aquí vamos a poner... la azada. Y vamos haciendo otro pececillo. Y este aquí. Vale, tenemos un pececito. Tenemos un pececito. Chulo, chulito. Y mi primer nivel de experiencia, así soy yo. Tranquilos. Con calma, así soy. Vale, tenemos maderita, perfecto. Tenemos ya gestionado el establo. Tenemos gestionado un poquito de comida, ¿vale? Hay que aumentarlo más. Tengo 5 más, con lo cual tendremos que poner más plantas y demás. Y ahora quiero tapar aquí un poquito esto. Que claro, a ver. Vamos a gestionar la entrada bien. Bueno, esto ahora le paso lo que es de pasar. Vamos a quitar toda la parte de abajo. Vamos a usar la pala, que paso la tenemos. Eso es, quitamos esto. Aquí ponemos más arena. Dejamos aquí el cincelado. Venga, ponemos más arena. ¿Y qué hago? Pongo el que no es. Ojo. Vale. Aquí vamos a poner arena. Perfecto. Bueno, esto lo voy a dejar blanco. Mira, que me ha molado así. Vamos a dejarlo tal que así. Aquí sí que voy a poner arena. Eso es. Vamos a poner la antorcha. Porque no me fío yo ni un pescadete. Vamos a poner tal que aquí. Ay, que ilumine. Bueno, espera. Vamos a ponerla más dentro. Que como he dicho, no me fío. ¿Está la antorcha? ¿What? ¿Y la antorcha? ¿Se ha quedado arriba o qué?
Míralo. Vale, ahora. Bueno, aquí, en el suelo. Da un poco de penumbra aquí, pero es lo que hay. Vale, tenemos otro bloque de carbón aquí, el cual vamos a coger. Que para empezar, no nos va ni tan mal. Entonces, aquí arriba tenemos esto. Esto lo vamos a quitar. Le quitamos esto. Incluso estoy pensando en... De momento voy a cerrar lo normal, pero dejar esto como bodega y arriba como habitación. Y tenemos los dos pisitos. Puede ser. De momento vamos a cerrar aquí. Y aquí también. Vale, aquí podemos poner una de las puertas de arriba. Con lo cual ponemos aquí pared. Eso es. Vale. Vamos a quitar esto de aquí. Y le vamos a poner bloques bonitos. Vale. Bueno, vamos a ponerlo así. Venga. De momento así. Y ahora ponemos, ponemos, ponemos. Vale, bueno, ya tenemos cerrado, ya hemos ganado altura, tenemos cristaleras ya puestas. Tenemos aquí la zona de arriba. Que lo que puedo hacer de momento es... Tal cual, aunque también, claro, si quito esto. Vale, esto por un lado. Entonces, cofres. Nada, de gratis. Es estornudo para vosotros. Así, así soy yo. Mira, te pongo un cofre ahí y otro cofre ahí. Y así puedo tener más o menos todo separado. Vale, aquí de momento tengo un poquito todo a revuelo. Pero es un poco lo que, ¿sabéis? Vamos a poner cosas por aquí. Esto por allá. Tengo un revoltijo aquí de cosas que no... Es que no podéis ni imaginar, loco. Esto de cosas que no voy a utilizar. Fuera. De momento. Vale. Entonces, 22 minutillos. Vale, yo creo que lo vamos a dejar por aquí para ir empezando... ¿Aquí hay un cofre? Ah, no, vale. Yo creo que lo podemos ir dejando por aquí. Ya hemos terminado el establo. Hemos adecentado la casa, que la verdad es que me falta quitar una puerta de arriba. Lo pongo ahí todo tranquilo y listo. O me fabrico una. Y en el siguiente capitulillo, pues ya veremos a ver si nos vamos montando la granja de pollos y demás. Avanzamos rápido porque también quiero ya ganas, tengo ganas de explorar y entrar en esa pedazo de selva y decir qué hay ahí. Pero quiero ir con provisiones, bien, para poder un tiempo y estar fuera un tiempo sin necesidad de pasarlo mal. Así que espero que os haya gustado y en el próximo episodio más. Adiós, chao, chao. Y recordad, no hay una cabeza buena, no hay una cabeza buena. Oh.